cholita. Le había preparado una ensalada que es muy rica y la vamos a sazonar con queso crema, ¿ya? Y empezamos. Aquí yo tengo como 2 tazas de zanahoria cocida, peladas y cocidas, ¿ya? Ustedes saben que yo lo espero con las cosas adelantadas, ¿ya? Le vamos a poner 1 taza de pepinillo en vinagre. Eso que se compra en lata, en frascos, ¿no? Le vamos a poner 1 taza de queso. Yo uso, como le he dicho, porque a mí me encanta, y el queso acá en mi país es riquísimo, el queso criollo, ¿ya? Y aquí yo tengo 4 cucharadas de queso crema que hace unos 2 días preparé, les enseñé hacer queso crema en 2 versiones, tanto dulce como salado, ¿ya? Aquí agregamos. De hecho, no hay mejor mezcladora que 2 cucharitas. Así se mezcla bien completamente y rápido. Ya. Este queso estaba con bastante sal, o sea, normal, ¿no? Pero si ustedes quieren, ya le agregan un poquito más. Porque en el sabor del dulce y el salado, nosotros elegimos, ¿no? Hay personas que no comen mucha sal, otras que sí comen, entonces es un poquito difícil darle el gusto a todos, ¿no? Entonces aquí ya ponemos nuestra rica ensalada. Prepárenla, le va a gustar. A mí me gusta mucho utilizar los ingredientes, por decirle, el queso crema, el yogur, mayonesa también que les preparo de diferentes clases. Poner estos pepinillitos que yo los partí así tipo abanico, ya, cortándolo de arriba hacia el tronquito en 3 partes. Voy a poner uno ahí y otro aquí. Será que a mí me gusta tanto la cocina que yo las cosas las hago rápido, ¿ya? Entonces, mira, aquí ya tenemos, nuestra rica ensalada, mire, decorada con pepino, también igual lleva en la ensalada. O sea, hay que buscarle, pero que siempre la comida salga bonita, ¿ya? Entonces, hasta aquí estaría terminada la receta. Agradecerle mucho por su atención, suscríbanse. Que pasen un buen día y que el Señor me lo bendiga. Yo sí, gracias.